puedes llorar, ya sabes por qué. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a RCVP Weekend. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Yo soy Jessica Pacheco y saludo a mis compañeras y amigas. Silvana Obregón, ¿cómo estás, Sil? Muy bien, gracias. Muy emocionada porque hay bastantes eventos de comida para la familia. Muy bien. Ana Carballido. Hola, Jess. No, pues feliz. Ya casi se acerca la Navidad. Entonces, bueno, con muchas cosas por hacer. Y Cristian Torres por allá. Para todos los que están descansando el día de hoy, nos pueden ver y tener muchas recomendaciones para el fin de semana. Sí, es que hay mucha gente que no trabajó este día por algo de los bancos, una cosa así, ¿no? Y también es el Día de la Virgen de Guadalupe. Hoy empieza el famoso Maratón Guadalupe Reyes. Tengan mucho cuidado, sean mesurados, porque además del alcoholímetro, pues es por seguridad. Se vale disfrutar, pero pues siempre como muy tranquilos. Y vamos con la primera recomendación, Ana. No, bueno, yo les tengo para los amantes de la comida, de los food trucks, este evento que no se pueden perder, que es uno de los últimos del año. Chéquenlo, por favor. La fiebre de los food trucks no para. Este fin de semana, del 12 al 14 de diciembre, se viene una nueva aglomeración de estos particulares camiones que ofrecerán los más diversos alimentos para quienes gustan de esta nueva manía. El Huerto Comunitario Roma Verde recibirá de 11 de la mañana a 8 de la noche a más de una decena de food trucks de opciones variadas, entre ellos Rockin' Taco, Helado Oscuro, Tribeca, Clamato Salón, Coffee Jack, Pan Plano, Los Burris MX, A la Ligera, Imaginerías, entre otros. Todo esto mientras disfrutas de tus alimentos acompañados de música en vivo. Además de las opciones para comer, habrá actividades infantiles, como trepa de árboles y un book truck, con títulos para todas las edades. Y el domingo, para los adultos, Cervecería San Andrés ofrecerá un taller del proceso de la cerveza y de cómo embotellarla. El Huerto Comunitario Roma Verde es una iniciativa que apoya los proyectos de agricultura urbana sustentable, además de producir y vender vegetales como lechuga, jitomate, apio, rábano, betabel, entre otros. Informó Ana Carballino. Pues como ven, el Huerto Roma Verde es un gran evento que es de los últimos del año. Ellos se dedican casi uno por mes más o menos a hacer este tipo de food trucks. La entrada es libre, puedes llevar a tu mascota, puedes entrar en bici y la verdad tienes un chorro de opciones para ir a comer. Entonces yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? Aparte, 3 días, hoy empieza hasta el domingo. A mí me gusta mucho porque hay algunas de las personas que presentan productos que se llaman productos de kilómetro cero. Es decir, hacen con la materia prima que está a menos de 0 kilómetros los productores originales o artesanales, sus, pues ya sea panes o embutidos, y eso ayuda muchísimo al consumo local y pues a la comercialización de estos hombres que no tienen las grandes empresas para comercializarse en centros comerciales grandes y tampoco los canales de distribución. Entonces ellos ayudan muchísimo a los artesanos de gastronomía. Sí. Claro, además este huerto, les voy a platicar, como que ahí cosechan sus propias alimentos, frijoles, todo tipo de hierbas, frutas, verduras. Y todo, verduras. Están en el centro de la colonia Roma, en la calle de Jalapa, me parece. Y la verdad es un, ya les contaremos después, es un gran lugar para visitar. Pues bueno, y una alternativa de comida orgánica, como nos estás diciendo, ¿no? Porque luego también ir a comer comida orgánica ya son como muy pocos los lugares y como que son repetidos, ¿no? A lo mejor si te gusta la comida orgánica vas siempre al mismo lugar, pero está padre ir a este festival de food trucks que es además saludable y apoya muchísimo el consumo mexicano. Y hay muchísimas opciones, o sea, también no solamente la comida orgánica, puedes ver otro tipo de comida. Claro, lo que me encanta es que vas con la familia fin de semana y ahorita que ya son las vacaciones, ay, creo que estos eventos son de lo mejor. Y los basuras son una gran opción porque gastas lo que tú quieres gastar, te pones un presupuesto y no te puedes salir de ahí si no quieres. La entrada es gratuita, puedes nada más ir a conocer cuáles son los productos que se ofrecen y Cristian nos trae otra opción. Para todos los que les gustan los bazares, esta es una buena idea. Para los que están buscando una opción para comprar los regalos de Navidad, este 12, 13 y 14 de diciembre, Casa Fusión estará presentando diseños y artesanías 100% mexicanas. Diseñadores y artesanos estarán presentando sus colecciones en ropa, accesorios, decoración, arte y otras disciplinas. Este es un gran lugar para hacer compras navideñas y regalar algo verdaderamente original, único y de muy buena calidad. Como invitados especiales, se estará presentando Algarabía Shop, en donde pueden encontrar almanaques, portavasos, la cápsula del tiempo y una gran colección de originales accesorios, así como la mejor pizza con tartas y ensaladas.
y otro café, un espacio para disfrutar deliciosas tazas de café gourmet en la terraza, acompañado de sus famosos y sanos antojos del sur y norte del Mediterráneo para desayunar, comer o para el antojo del momento. Casa Fusión se encuentra en Londres 37, entre Nápoles y Dinamarca, en la Colonia Juárez, y estará abierto de martes a sábado de 12 a 8 de la noche y domingos de 11 a 7 de la noche. Informó Cristian Torres. Pues para todos los que están buscando comprar sus regalos de Navidad, Bazar Fusión está presentando muy buenas ofertas. Sí. La verdad es que muchos diseñadores están participando en este bazar y lo padre es que hay muchas alternativas. Hay hasta, desde decoración para tu casa, hay ropa, hay accesorios, hay comida. Entonces es una muy buena idea para ir, pasear y comprar los regalitos de Navidad en vez de estar comprando a lo mejor otras opciones, apoyar al mercado mexicano, ¿no? O sea, como que seguir impulsando las ideas que tenemos en el país y todos estos diseñadores emergentes que tienen muy buenas propuestas. Oye, y hablando por ejemplo también de las marcas, hay algunas que surgieron por Bazar Fusión, por ejemplo Mal de Amores, que es una marca para niños, surgió justamente por Bazar Fusión, y eso es muy interesante, también hay que apoyar muchísimo esas marcas. Bueno, lo que pasa es que recuerden que la labor que hace Carolina Kopelov, que es la creadora de este Bazar Fusión, que antes, hace 10 años cuando inició, estaban en un departamento en el centro, chiquitito, después se volvió itinerante, se presentaba en el Parque México, seguro alguno de ustedes lo recuerda o alguna vez fue al Parque México, había hasta lugares donde... opciones para cortarte el cabello ahí mismo en Bazar Fusión, eran muy famosas porque hacían estilos como muy urbanos y vanguardistas, y ahora deja de ser itinerante hace 2 años, se monta en esta casa y van cambiando, la casa es la misma, pero van cambiando las propuestas, invitan a diseñadores peruanos, venezolanos, colombianos, así es que no nada más es el bazar para productores de México, sino también agrupa diseñadores de otros países que son muy buenos, y hay artesanías, hay ropa, hay comida, hay de todo, te puedes pasar todo un día, y en esa casa que es una maravilla, que a mí me encanta, la verdad, está muy cerquita de aquí, por cierto, vale mucho la pena, y está en la Colonia Juárez, que la Colonia Juárez está resurgiendo de una manera impresionante, sí, con oferta gastronómica, con oferta de arte y cultura, galerías impresionantes como Galería Etra, que está ahí al ladito de Bazar Fusión, así es que se pueden hacer todo su día, ya les estamos organizando todo el día sin salir de 4 calles de la Colonia Juárez, que es una maravilla, ¿no? Sí, todo la verdad. La verdad es que, como les comentaba, es una gran idea para ir con toda la familia e ir buscando qué es lo que quieren regalar de Navidad para estas fechas que ya está muy, muy cerca, y para que no les agarren las prisas, tienen todo el fin de semana para visitarlos y ver todas las opciones que tienen. Y para ya no entrar a centros comerciales porque luego están llenos, entonces... Vale, y vas a regalar lo mismo de siempre, la verdad, sí, es muy fácil, que si compras en un centro comercial, repitas regalo. Puedes repetir regalo, exactamente, yo creo que es mucho mejor eso. Pero bueno, vamos a hacer un corte, no tardamos nada, espérenos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.